Vale. Porque yo soy de mirar todo. He visto la trampilla. Imposible que estén al tanto. ¿Tú quién coño eres? Vendrán guardias de fuera para buscarlo. Yo me encargo del cuerpo. Tú vete. Ya, antes de que nos vean. Porque habrá mil armas mejores, pero... me hizo cierta gracia el sistema de cuchillos. Shh. No es una prisión. Es un nido de infectados. Joder, no tenía ni idea. Puedes pasar. Es un intento. En teoría había que pasar en sigilo. Experiencia que yo no iba a perder. Hola. Pues supongo que porque voy full tanque en vez de full parkour. Hostia, venga, hasta luego. ¿A volar? Hostia, hola. Ya estoy. Veo barrotes. Una prisión, sin duda. ¿Ciro? No puedo morir aquí. No. Una estrella. Joder. ¿Ciro? ¿Alguien conoce a Ciro? ¿Sabes dónde está Ciro? Ayúdame primero. Primero Ciro. Se lo llevaron a la arena. Carne para los infectados. ¿Por dónde? Por allí. Ese pasillo. No me dejes aquí. Me iba a casar en una semana. Hala, vámonos. ¿He gastado 8? Sí, pero bueno. Tengo las ganzúas mejoradas. Entonces, gasto 2, pero no hago el efecto. Igualdad de condiciones, ¿eh? Sé por qué te ocultas tras la máscara. Porque estás cagado de miedo. Venga, sal huyendo. Esa es, damas y caballeros, la belleza del deporte. Nunca se sabe lo que puede pasar. Vamos a darle una paliza. ¿Estará nerfeado? ¡No está nerfeado! Por culo. Amigos míos, ¿cuál es el castigo para los burdos intrusos? ¿Cuántas voces, cuántas opiniones? ¿Qué hacemos con este desgraciado? Tú, a mis aposentos. ¡Ya! ¡Muévete! La paliza le hemos pegado al pringao este. Guardias, dejadnos. Deja que te cuente una historia. Había una vez una poderosa mujer en un mundo de hombres donde todos creían que eran fuertes. Tuvo que pelearse contra todo para ganar. Y lo logró. Entonces el mundo se acabó. Y así es como empezó. ¿Te ha gustado la historia? Supongo. Pues a mí no. Y por eso la he adaptado. Llegó la pandemia, pero no se acabó todo. Solo fue el principio. Carnage Hall es mi legado, mi retoño. Más bien un hijo bastardo. No. La humanidad es el padre. Pedí que encendieran las luces. Paré la pelea. ¿Por qué? Para que no le saque las tripas a tu campeón. Pero entonces perderías de veras. ¿A qué te refieres? Skullface no puede perder así como así. Tenéis que dar espectáculo. Y ganancias espectaculares. Pues claro. No lo hacemos solo por diversión. ¿Qué? ¿Trato hecho? Explícame algo antes. ¿Qué más? ¿Por qué no tocaron los infectados a Skullface? Ah, te diste cuenta. Increíble, ¿verdad? Y el motivo es... Puede que le tengan miedo. Eso no es una respuesta. Es todo lo que te mereces por ahora. ¿Por qué? Escucha, Aiden. ¿Aiden? Creí que era el corredor nocturno. Escúchame. Eso es para los mentecatos que pagan para entrar. Sí, es un espectáculo, pero es necesario. ¿Para quién? Para las masas. Panem et circenses. Pan y circo. Puede ser. Hasta los pacificadores lo saben. ¿Los pacificadores están de acuerdo? Para nada. Pero saben que las masas se desfogan en Carnage Hall. La Samansa. Todo esto es absurdo. ¿Cómo montaría una empresa si no? ¿Qué? ¿Trato hecho? Sí. Con una condición. Hace falta valor. Dime. Suelta a Ciro. ¿Quién dices? El luchador que sobrevivió a la masacre. Ah, ese. ¿Por qué? Es mi amigo. ¿Qué te voy a decir? Vale, te lo descuento de la próxima pelea. ¿Te gusta la ópera? Seguro que no. Así es como suena mi alma. Aquí se cierra el círculo que empezó en Roma. Si escuchas esta música de nuevo, sabrás que te espero aquí, en mi despacho. Sabes que podemos ayudarnos mutuamente. Venga, vete a por tu amigo. No lo sé. Mi mujer me va a matar por perder esta apuesta. Parece. Vale, ¿qué nivel? ¿Qué nos ponemos ahora? Esto me parece más interesante. Vale, pues entonces si es salto doble, tiro a por salto doble. No sé bajar. ¡Ayuda! Vale. Aiden, dime algo. Ciro está bien, magullado, pero vivo. ¿Dónde? Están a punto de soltarle. ¿Soltarle? He hecho un trato con Astrid. Esa solo sabe engañar. Ojalá cumpla su palabra. Más le vale. Cuando veas a mi hijo, dile que le espero fuera. Eso es lo que... ¿Dónde quedamos tú y yo? Y Eider, sé que no es gran cosa, pero... Gracias. Y ahora, no importa, ya casi estamos. ¿Pues dónde es, tío? Roy y Aiden. Pregunta tonta. ¿Estás bien? ¿No lo parezco? Solo estoy hecho polvo. No me jodas. ¿Una birra? Sí. Por favor. Hostia, a mí me pasa eso. A mí me pasa eso y yo ya no toco el juego, tío. ¿Estás mejor? No, pero lo estaré con otra ronda. Gracias por salvarme en la arena. Estás hecho un campeón. Se acabó. ¿El qué se acabó? A ver, eres libre. Lo sé. Astrid me eligió para pelear. ¿Qué? Hasta me dio un nuevo nombre sacado de la Biblia. Caín. Caín. Suena duro de narices. ¿En serio? Astrid hizo un trato para soltarte. ¿Así es? ¿Y por qué estás aquí, Ciro? Llámame Caín. Por lo mismo que tú. Escucha, Ciro. Tu padre y yo nos jugamos la vida para liberarte. ¿Mi padre? ¿Él es quien te envía? Escucha, te está esperando fuera. Pues a lo mejor... Pensé que éramos amigos. Por eso lo hice. Mocoso malcriado. No, por eso quería a mi padre que me hicieras perder. ¡Que os jodan! ¿Cómo te voy a matar? No te haces a la idea, tío. En chorri. Chinito, I'm chorri, ¿eh? Yo lo siento. Pero es que no me da pena si tienes cosas modeadas. Pierde toda la gracia, yo qué sé. Todo lo que sea a base de trampas. Se suponía que vendríais juntos. No me mola mucho. Mierda, nos van a oír los guardias. Te espero fuera. Ok, vamos con Hogar. ¿Esta peña aparece siempre o qué? Uy, ahora tienen...